The GP will see you now. Look, I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters. We know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. Hey, I seen it all before, I heard chat that they all adore. 1 week looking like they all aboard. Next day, they don't even walk the walk. I've been here since a bust down aqua, cutting through Asda, all black master. Now I'm too grown for acting gaffer, trying to pay off my Margaret's gas card. Took the wife. El proyecto Agassi Día Ciudad Joven, proyecto para la capacitación de jóvenes como agentes sociales para la acción expandida, surge cuando la gente que trabajamos en la Asociación Innovación Cultural Artes y Sociedad Arteasía nos damos cuenta que durante el confinamiento las personas jóvenes habían hecho una labor de voluntariado que había sido fundamental para que otro tipo de personas pues hubieran estado más tranquilas, más atendidas. Habían hecho una labor con una gran responsabilidad social. Pero nos damos cuenta que cuando empezamos a salir a la calle ya todas esas personas podían valerse prácticamente por sí mismas, y nos dimos cuenta que estos jóvenes podían ser un motor social importante para poder ayudar al resto de las personas. Nos presentamos a los proyectos de interculturalidad y acción social de la Fundación La Caixa. Hablamos también con Irse Álava para que ellos nos ayudaran a poder realizar este proyecto, y también con Conexiones Improbables para que pudiéramos utilizar su metodología para poder hacer eso, un proyecto de innovación social que consiguiera que la gente joven fuera motor y agente de cambio. Lehenengo fasean zazpi talde osatu genituen, Gasteiz antolatuta dagoen 10 zonaldeen arabera. Talde hauek 8-10 gazteek osatu zituzten, eta beraiekin zein gairen inguruan lan egin nahi zuten aritu ginen, eta beren errealitatea eta kezkak ezagutu genituen. Beraiek aukeratuta, aurre egin eta ikustarazi nahi izan zituzten gaiak edo eremuak urrengoak izan ziren: estereotipoak eta eskola jazarpena, sexu aniztasuna, kaleko indarkeria, oso zorrotzak diren gurasoek seme-alabei tratu txarrak ematea, gazteen bakardadea, osasun mentala, eta aniztasuna eta errespetua. Emaitzen aurkezpenerako 7 eremu hauek lotzen zituen ardatza bilatu eta antzeslan formatua ematea erabaki genuen. En ambas fases ha habido un elemento común, y es la metodología de innovación abierta de creatividad aplicada que hemos utilizado y que ha sido cedida por Conexiones Improbables. Esa metodología se había utilizado siempre con organizaciones, entidades de todo tipo, y siempre con personas adultas, pero nunca con personas jóvenes. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Modificar esa metodología para que esas personas jóvenes pudieran trabajar con ella. Que lo que pretendíamos era que en estos grupos que se han formado estuvieran personas residentes en Vitoria, Gasteiz, pero que sus procedencias, su raza, su religión, sus culturas, sus costumbres fueran de aquí y de allá. Azken fasean, urritik aurrera, emaitzen aurkezpenean lan egiten aritu ginen, antzes lanean. Horretarako Alex Carrascosa gurekin izan zen, eta berarekin 7 eremuek zerbait komunean zutela konturatu ginen. Komunean zuten hori 4 pertsona izan ziren: biktima, erasotzailea, gizartea eta lekukoa. Eta horiek izan ziren gure antzeslana gidatuko zutenak. Fase honetan ere, gazteekin berriro elkartu eta talde berriak osatu genituen. Talde horiek antzeslanaren ekoizpenarekin zerikusia dute: gidoia, atretzoa, ofaotza, argiak, koordinazioa eta abar. Gazteek berek izan ziren zein lantaldetan lan egin nahi zuten erabaki zutenak, eta beraz, beraiek izan dira hasieratik obra guztia, antzeslan guztia burutu eta sortu dutenak. ¿Por qué decidimos llamar esta obra artística El Bucle? Porque durante el trabajo con los adolescentes y jóvenes
vimos que era una palabra que se repetía muchísimo. Hablaban de un bucle continuo, que ellos vivían en un bucle, que las cosas empezaban y acababan de la misma manera, que aunque hicieran un proceso diferente siempre acababan igual y se sentían metidos en una especie de bucle. Por eso les propusimos desde Arteasia que el nombre de la obra artística fuera El Bucle. Las chavalas y chavales lo aceptaron con mucha ilusión. Se volcaron de una forma absoluta y total en poder representar esta obra. Centro Cívico y Parral de Aldave elegimos diversidad sexual. O sea, que la gente no se tiene que meter con una persona porque sea gay o lesbiana o sea, que no, hay que respetarse unos a otros y ya está. Bueno, nik uste eta guztiok elkartu garela azkenean erasotzaile edo biktima batekin, baita testu izan da baita ere, eta nire partetik izan dezaket testu izan naizela kasu askotan. Eta elkartu naizen ez baita ere biktima eta erasotzaile askorekin, ba, nik uste haien ikuspuntua eman dezakerala antzerkia prestatzerakoan. Kaixo, bir naiz, eta gaude hemen El Bucle antzeslanaren ahots ofa grabatzen, eta gaude Conexiones Improbables eta Arteasiaren bulegoan hemen, landalan. Eta, bueno, hau Gazteiria proiektua da, duela sei hilabete hasi ginen, eta, bueno, ni naiz Gazteiria proiektu honen gizarte zitzailea eta zitzailea, ez? Igual, harreman gehien daukana gazte perspektibo horrekin eta gazteekin. Salam alaikum, ntuko nian nesare gazte iza, mani rin Hola, me llamo Kunda Sise, he nacido aquí en Gasteiz y mis padres vienen de Mauritania. Yo he preparado la escena de maltratos de padres hacia hijos. En esta escena del guión tienes que hacer de agresor, pero intenta parecer un agresor de verdad, por favor. Ongi da, ba, proiektu honekin martxoan hasi gintzen, eta ba, proiektu berezi eta ba, arrareu bat iruditzen zitzaidan, eta orduan nola proiektu berezi bat iruditu zitzaidan ba, parte hartu nahi nuen. Ta azkenian ba, amen nau ba, parte hartzen. Ta gero beste aldetik, hasieran ez geneukagun ba, nola proiektu ontako ba, finalitatea. Ta azkenian ba, ilusio askorekin aurkitu diogu nola bere azkerengo emaitza eta oso eta hori ba azkenian pozik jartzen nau ze azkenian ikusten dugun nola proiektu hau ba itxure eman diogu eta azkenian ba nola bizitza hartu du. Día 1 de diciembre de 2021, ensayo general, El Bucle, arrancamos ya. Ya la dicho. سلام انا سميتني ياسمين ودابا راه حنايا تنخدموا في البروجيكتو سميتو غاستيريا وراه حنايا دابا في الاخر انسايو جينيرال هولا مي يامو ياسمين اي استاموس اكي تراباخاندو ان البروجيكتو دي غاستيريا استاموس ان الولتيمو انسايو جينيرال Ahora mismo estoy trabajando como staff, ayudando a mis compañeros en todo lo que necesiten, trayendo el equipo. Lo describiría como un proyecto muy divertido y algo en el que vale la pena trabajar, ya que también aprendes muchas cosas de cara al futuro. El proyecto final de Gazteiria es este teatro que se llama El Bucle. Yo he trabajado como en el guión. Lo que me ha gustado de este proyecto es que ha escuchado a las voces jóvenes y ha buscado saber nuestros intereses, lo que nos preocupa también y saber nuestras, lo que no nos gusta de esta sociedad que está ahora. El Bucle se representó el día 2 de diciembre de 2021 en el Teatro del Centro Cívico Aldave. Todo el mundo quedó muy satisfecho y hay que decir que El Bucle, aunque fue el final, fue la presentación de resultados de un proyecto, Gazteiria Ciudad Joven, que se ha llevado a cabo durante prácticamente 12 meses aquí en Vitoria-Gasteiz. Flashing bright in my eyes, look up to the sky and I got this relief inside, then there's no need to hide.
Bright in my eyes, look up to the sky.